Okay, guys, good morning. Welcome to our class. This is the first class on our third period. So it's a pleasure to see you here again in our class, in our English class. And for today, we're going to start our third period, okay? In this period, we're going to work on the unit 4 and the unit 5 of our book. And today, we're going to start with the past perfect tense. ¿Listo, chicos? Hoy comenzamos con el pasado perfecto. Va a ser nuestro primer tema para este tercer periodo. ¿Listos? So, in that way, I'm going to share my screen, mi pantalla. And next to work on this part, in a unit 4, en la unidad 4 de nuestro libro, vamos a ubicarnos, por favor, en la página 52. ¿Listo? La página 52. Página 52. Sería la lesson 1, telling anecdotes. Es esta. Y para iniciar, vamos a que empezar con un word search. Y esos word search tenemos algunos phrasal verbs. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con este word bank que es sobre los phrasal verbs. Chicos, ¿saben? ¿Sabemos qué es un phrasal verb para iniciar? ¿Sabemos qué es un phrasal verb? Guys, do you know what is a phrasal verb? ¿Sabemos qué es un phrasal verb? ¿Lo hemos escuchado o es la primera vez que escuchan sobre esto? Chicos, lo escucho. ¿Alguien sabe qué es un phrasal verb o no? Un verbo phrasal. ¿Un qué? Un phrasal verb. ¿No saben qué es? Bien. Un phrasal verb es un verbo que está compuesto por un verbo y una preposición. ¿Listo? En este caso, y tiene una sola definición. Es un verbo compuesto. Sabemos que find es el verbo encontrar y out es el verbo afuera. Pero el find out es una sola. Y el find out tiene una sola traducción. ¿Alguien sabe qué es find out? No es encontrar afuera. Sino, ¿alguien sabe qué es find out? ¿Alguien sabe qué significa este verbo? ¿Ese phrasal verb? ¿Nadie? Bien, creo que ahora estamos viendo bien, chicos. El find out es descubrir. ¿Sí? Descubrir, find out. El pull over, ¿alguien sabe qué es el pull over? Sacar. Sacar o apartar, como que, hey, pull over, como poner a un lado, ¿sí? Pull over, como tomar algo y ponerlo a un lado, ¿sí? Como jalar hacia un lado, sería. Come and with, este come and with, y no es venir arriba con, que sería la traducción literal. Come and with, ¿qué será come and with? ¿Qué puede ser esto? Come and with. Pero come and with. ¿Nadie? Vamos con. No, come and with sería proponer. ¿Listo? Reconoce que es un phrasal y que solamente tiene una sola definición, proponer, ¿sí? Con and with, proponer. ¿Qué será? Breakdown. Cuando algo se breakdown, por ejemplo, decimos de que the TV was working and suddenly breakdown. O the car was, I was driving my car when suddenly breakdown. ¿Qué será breakdown? Sabemos que break es como romper, dañar, y down es abajo, bajar. ¿Qué será breakdown? Cuando algo deja de funcionar es cuando algo, ¿qué? Ejemplo, el... ¿Dañado? Se daña o se descompone. Se daña o se descompone, ¿listo? El figure out, ¿qué será el figure out? El figure out. Now, if you grab it, es como descubrir esto, suponer, y como descubrir, suponer, es esa parte de figure out. Y el set of, el set of, set of, ¿qué será?
Set up es el partir, o sea, el iniciar, el partir hacia una aventura, el iniciar una aventura, ¿sí? Como darle el inicio a eso. Entonces, set off. Ok, guys. So, to find, supply, or produce an answer, para encontrar, brindar o producir una respuesta, ¿cuál podría ser? Find out, pull over, con and with, break down, figure out, o set off. ¿Cuál podría ser esto? ¿Puede ser? ¿Cuál? ¿Cuál puede ser esta? Encontrar, o producir una respuesta es con and with, proponer. ¿Listo? Proponer. To stop up a vehicle to at the side of a road. Poner un vehículo a un lado de la carretera. Es cuando nosotros, ¿qué? Poner un equipo a un lado del de la carretera, ¿cuál podría ser? Tenemos el que ya tenemos con and with, ya que esa parte no. ¿Cuál podría ser esa? Pullover. Pullover. That's right. Ya tenemos con and with. Oh. Ya está. Y esta otra podría ser pull over. That's right. Pull over. To start a journey. Empezar un viaje. Empezar un viaje. ¿Cuál podría ser? Puede ser find out, break down, figure out o set off. ¿Cuál podría ser iniciar un viaje? To start a journey. Find out. Creo que se dice así. Find out. No, este find out es como más como para descubrir algo. Pero tenemos que set off es para como de partir, como iniciar, como dar ese paso como tal, dar ese inicio. El set off. ¿Listo? To find a solution for a problem or decipher a puzzle. Cuando encontramos solución. Yo creo que es. Which one? Profe, yo creo que es figure out. Figure out. Sí, esa. That's right. Figure out. Descifrar, descubrir. When something stops working due to a fault. Cuando algo deja de funcionar debido a una falla. ¿Cuál podría ser? We have breakdown and find out. Breakdown. Breakdown. That's right. Breakdown. And finally, to get information about something by asking or reading, we have find out. Okay, guys. Pretty good. Find out. Okay? And we have this word search with these modal verbs. Remember that find out. What is find out? Chicos, ¿qué es find out? ¿Qué era find out? Chicos, ¿qué es find out? ¿Lo recordamos? ¿Qué es find out? Es de tener información sobre algo preguntando o leyendo. Es como que. Chicos, tengamos los presentes. Find out es descubrir. ¿Listo? Pull over, ¿cuál es el de pull over? Y acá decimos que cuando un vehículo se detiene, o sea, deja de funcionar en la carretera, lo ponemos ¿qué? ¿Qué hacemos? Chicos. Volcarse.
volcarlo, o sea, sí, volcarlo, como apartarlo hacia un lado. Eso es el pull over. Ok. El come and with, ¿cuál es el come and with? Que me dice que to find, supply, or produce an answer. Encontrar, suponer, o dar, o producir una respuesta. ¿Qué es? ¿Cuál es el come and with? ¿Cuál es? ¿El qué? ¿Cuando yo qué? Yo brindo una respuesta, yo doy qué, una qué. Yo doy una qué. ¿Yo qué hago cuando yo digo, mire, hagámoslo de esta forma, no sé qué? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Haciendo una qué? Un come and with. I come and with, I come and with an idea. Cuando yo quiero. Cuando yo quiero proponer. Come and with, proponer. ¿Listo? Breakdown. What is breakdown? Cuando algo, ¿qué? Cuando algo se deja de trabajar, ¿es cuando algo, qué? Cuando algo se daña, cuando deja de funcionar. Cuando se daña, exactamente. Y digo que set off, cuando yo, ¿qué? Por ejemplo, acá, cuando comienzo un viaje, ¿qué será set off? ¿Qué será el set off? ¿Cuando yo, qué? Que es el set off. ¿La recuerdan? Set off, cuando yo parto, cuando yo hay una apertura, cuando yo inicio algo. ¿Sí? Set off. Partir. Ok. Now let's listen to an anecdote and fill the gaps with the previous verbs. Then discuss the picture that represents the anecdotes support your ideas. Vamos a escuchar una anécdota y vamos a irla completando con los phrasal verbs que tenemos acá arriba. Recordemos la pronunciation. Find out, pull over, come and with, break down, figure out, and set off. Vamos a escuchar esta parte y vamos a completar. Please, pay attention. Unit 4, Lesson 1, Telling Anecdotes, page 52, Exercise 2. Listen to an anecdote and fill in the gaps with the previous verbs. Then, discuss if the picture represents the anecdote. Support your ideas. All just for a picture. While I was living in the US, my friend Lou dreamed of visiting Canada. Although she had tried a couple of times to get the visa, she didn't get it. My cousin Pat had found out about Lou's dream and had, ¿cuál era acá? Found out. Find out. Found out. Pero eso ya estaba resuelto, creo. Okay. Sí, ya está resuelta. Okay, chicos. Recordemos que como son verbos, ellos también pueden tener pasado. Sí, recordemos que el pasado de find es found. Él había descubierto sobre Lou's dream. ¿Listo? O él ya sabía sobre Lou's dream. And my cousin Pat had found out about Lou's dream, and she came up with the idea of driving up to the border to take. And which one is here? ¿Cuál es acá? Chicken. Chicken. No. Remember that we use these phrasal verbs. Usamos estos phrasal verbs. Can and we pull over, set off, figure out, break down, found out. Come and with. Had found out about Lou's dream, and she came up with the idea of driving up to the border to take a picture of all of us next to the Canadian welcome. Okay, yes. In this case, it's altering past. Can and with. Can and with. The idea of driving up to the border to take a picture of all of us next to the Canadian welcome sign. Okay, entonces. Sabía que nunca había tenido su, ¿qué? Su,
su visa para Canadá, se propuso la idea, se le vino la idea a la mente de irse hasta la frontera y tomarse una foto con todos los, con el signo de bienvenido a Canadá. Keep going. Some sign. We set off on a sunny day, but our car began to break down. This one. We. Did you get it? Note. Idea of driving up to the border to take a picture of all of us next to the Canadian welcome sign. We set off on a. Set off. We set off on a sunny day. Partimos, o sea, se inició el viaje. We set off on a sunny day. But our car began to. Sunny day, but our car began to break down. Began to. Break down. Break down. Pat had to pull over and call her husband to ask him for help. Pat had to. Pat had to. Got it? To break down. Pat had to pull over and call her husband. Pull over. Had to pull over. And call her husband. And to ask him for help. Then we continued our journey in her husband's car. We were chatting and laughing when Pat told us she had driven into Canada accidentally. None of us had seen the welcome sign. We had to enter the immigration point. There, we told them the story and they asked us for our American visas. I looked for my passport in my bag, but realized that I had left it at home. Fortunately, the officers figured out how to help us. The officers. This one? Figure out. How to help us. They checked in the database and confirmed that we were students. So they allowed us to go back with the promise of always having our documents with us in the future. Okay, guys, pretty good. Now I want that we check these sentences that are underlined in red. These ones, for example. Also, she had tried a couple of times to get the visa. She didn't get it. Miremos acá, a pesar de que ella había intentado algunas veces obtener su visa, a ella no se la habían dado. ¿Sí? A pesar de que ella ya lo había intentado, ¿sí? No la había tenido. We were chatting and laughing when Pat told us she had driven into Canada accidentally. None of us had seen the welcome sign. Estábamos chateando y riéndonos cuando Pat nos dijo que había conducido hacia Canadá accidentalmente. Ninguno de nosotros había visto la señal de bienvenida. ¿Listo? Entonces, por favor, estar atentos a estas frases que estamos leyendo porque ese es el tema de hoy. I look for my passport in my bag, but I realized that I had left at home. Busqué mi pasaporte en mi bolso, pero me di cuenta que lo había dejado en casa. Okay? So, check. Acá tenemos algunas son situations that happened one before other situation. Algunas situaciones que pasaron antes de otras, ¿cierto? Por ejemplo, acá. A pesar de que ella había intentado tener la visa, nunca la había tenido. Ellos estaban hablando y riéndose cuando Paul les dijo que ya se habían pasado y nadie se había dado cuenta de ello. ¿Sí? Ella buscó en su maleta, pero se encontró que había dejado el pasaporte en la casa. ¿Sí? Entonces acá tenemos de que One situation that happened before other situations. Situaciones que pasaron antes que otras. Y vamos a ver de qué se trata esto, chicos.
pues tenemos el past perfect tense, que lo usamos para referirnos a un evento que sucedió antes que otro en el mismo pasado. Algo así como un pasado dentro de ese pasado, ¿sí? Algo que ya pasó en un mismo pasado, o sea, algo que pasó primero y luego pasó eso. ¿Cuándo pasó? En momentos antes, en un pasado, ¿sí? For example, what happened first? My mom had already left when I arrived home. Mi madre ya había salido cuando yo llegué a casa. ¿Qué pasó primero? My mom had already left, or I arrived home. What happened first? ¿Qué pasó primero? ¿Mi mamá salió o yo llegué a casa? What happened first? Guys. Chicos. A mí me está fallando el internet y no lo escucho. Vale, tranquilo. Pero no, ahorita que usted dijo eso se entrecortó. Ah, ok, chicos. Sí, es que parece que acá el internet también me está molestando hoy. Pido disculpas si de pronto no me escuchan muy bien. Entonces acá tenemos, we have this sentence. What happened first? ¿Qué pasó primero? My mom had already left when I arrived home. Mi mamá ya había salido cuando yo llegué a casa. ¿Qué pasó primero? What happened first? ¿Qué pasó primero? ¿Mi mamá se fue o yo llegué a la casa? ¿Qué fue lo que primero pasó? Estamos hablando de un pasado, ¿sí? De algo que sucedió. ¿Qué sucedió primero? ¿Yo llego a la casa o mi mamá sale de la casa? Llego a la casa. La mamá salió. Primero la mamá sale, ¿cierto? Mi mamá ya había salido. O sea, en ese pasado. Y luego yo llego a la casa. O sea, que yo llego a la casa, mi mamá no está. Entonces, mi mamá ya había salido y yo llego a casa. ¿Listo? Entonces, tenemos esta oración está en past perfect. ¿Listo? Y esta oración está en simple past. Miremos que acá usamos el past perfect para indicar la acción que pasó primero dentro de ese pasado. Y el simple past para indicar una acción pues, que pasó posteriormente. En este caso, mi mamá, ella ya había salido. Entonces, acá tenemos el had, que es el auxiliar de tiempo. En este caso es el había, ¿sí? El had me va a traducir en este caso había. Y mi verbo va a estar en pasado participio, ¿sí? En past participio. Recordemos que los de past participio son los verbos que están en la tercera columna de nuestra lista de verbos. Este señor already es una preposición que acá se posiciona y que me indica ya. Cuando uso prepositions, siempre van entre el auxiliar y el verbo. Entonces acá digo que mi mamá ya había salido cuando, este when es un conector muy popular, en past perfect para conectarlo con la otra idea que pasó antes, que pasó después, perdón, cuando yo llegué a casa. Entonces, tenerlo claro. Mi mamá ya había salido cuando yo llegué a casa. Entonces, ¿qué es el past perfect tense? Un tiempo que me expresa una situation before another situation in the same past. O un event. Algo que pasó antes que otra cosa en el mismo pasado. Recordemos que con el past perfect es con el que yo indico la primera acción. Y con el simple past o con el past simple indico la segunda acción. For example, when I arrived, the movie had begun. Cuando yo llegué, ¿qué pasó con la película? Ya había qué. Recordemos este verbo, begin, began, begun. ¿Recuerdan? ¿Qué es begun? Ese es el past participle de begin. Recordemos que es begin, began, begun. ¿Alguien nos recuerda qué es begun? Antes. No. Iniciado. Después. Iniciado. Iniciar. Begun. Iniciado. En este caso es iniciado. Cuando yo llegué, cuando yo llegué al cine, ¿qué pasó con la película? Ya había iniciado. Ya la película había iniciado. Cuando yo llegué, my friends had booked the tickets. Cuando yo llegué, mis amigos, ¿qué? Ya tenían los boletos. Ya habían comprado los tickets. Mis amigos habían comprado los tickets. Y cuando yo llegué, when I arrived, she had left the theater. Cuando yo llegué, she had left the theater. Cuando yo llegué, ¿qué pasó con ella? Ya se había ido del teatro. That's right. So,
this happened first and this happened later. Esto pasó después porque primero pasó esto en ese mismo pasado. Chicos, es la forma afirmativa. La forma afirmativa tenemos simplemente el auxiliar de tiempo, que es el had, y el verb past participle. ¿Listo? Auxiliar had y verb past participle. Para negarlo, nuestra negación siempre va a recaer sobre el auxiliar. En este caso va a ser had, had not, o hadn't. En este caso, when I arrived, cuando yo llegué, what happened with the movie? ¿Qué pasó con la película? Had not begun. Cuando yo llegué a la película, ¿qué? No había comenzado. No había comenzado. Cuando yo llegué, they hadn't booked the tickets. ¿Ellos qué? No había comprado los boletos. No habían comprado los boletos. Ellos no habían comprado los boletos. And when I arrived, she hadn't left the theater. ¿Ella qué? ¿Qué pasó cuando yo llegué? ¿Ella qué? ¿Ella no qué? Because ella no se había ido del teatro. ¿Listos? Nos quedan 10 minutitos. Creo que vamos a terminar completos. Before, esto es otra preposición, es otra palabra que es muy común con ese tiempo. Recordemos que when es cuando y before es antes. Antes que la película inicie, have you booked some soda? ¿Qué querrá decir esto? Have you booked some soda? ¿Habías comprado algo o habías comprado gaseosa? Before the movie started, antes que la película empezara, have Tom turned off the lights? ¿Había Tom apagado las luces? Turn off the lights. Antes que la película iniciara, how long had your friends waited for you? ¿Por cuánto tiempo sus amigos lo habían esperado? ¿O tus amigos te habían esperado? ¿Listo? And take into account. Profe, that. Tell me. How no es como. ¿Cómo? How no es como. Sí. En este caso, how long, esa es una WH question que está junto a un adjective. En este caso, el how long es por cuánto tiempo. How long, cuánto tiempo. Recordemos que estamos hablando de cosas, en inglés hay muchas cosas que son compuestas. En este caso, el how long me indica por cuánto tiempo. ¿Listo? No es cuán largo, sino cuánto tiempo. How long, para preguntar por una... por una duración de tiempo. ¿Por cuánto tiempo fue que sucedió esta acción? En este caso, ¿por cuánto tiempo fue que tus amigos te habían esperado? ¿Listo? Okay, guys. This part is you are going to do it on your notebooks. Esta parte es para que la hagan en sus cuadernos. Read the underlying sentence, the previous anecdote, and make a list of the elements in your notebook. Follow this example. Vamos a hacer por lo menos tres cosas que hayan pasado antes que otra. Sí, por ejemplo, alguna situación que alguien le haya pasado antes que otra. Alguna anécdota. Chicos, alguien que quiera participar. Anyone, could be even in Spanish. Puede ser entonces en español para que nos sintamos cómodos de participar. Chicos, no sé, que cuando ustedes habían llegado a la cancha, sus amigos ya se habían ido. O ustedes llegaron al centro comercial y sus amigos ya habían comprado el helado. ¿Alguien le pasó algo así? Somebody? No one? Chicos, ¿de ninguno? ¿Nada por contar? Pues yo una vez llegué a jugar y todos están en una esquina. No me habían esperado. Ah, ok, so. Pues llegado a la mitad de los entrenos. Ok, so you arrived and they had already started. When Leo arrived, they have already started, or they have already begun. Cuando Leo llegaba, ellos ya habían comenzado. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, la idea es que sean situaciones que ya sucedieron, así como la de Leo. ¿Listo? Entonces, que pasaron antes y lo que pasó después en ese mismo pasado. Entonces, en este caso va a ser con had, y en este caso va a ser con pasado. ¿Listo? Por ejemplo, acá. Acá podría ser,
The movie had begun when I arrived. El orden de, las dos no altera nada. Cuando la película había empezado cuando yo llegué. O cuando yo llegué, la película ya había empezado. Sí, puede ser de cualquiera de las dos formas, que no, el orden no se altera, porque la idea se mantiene. Y nos quedan 5 minutos. Alcanzamos a hacer esta. Vamos a mirar esta de por acá. Next. Eso lesson. Ya está resuelto en el libro. Eso ya está resuelto. Dos pedacitos. ¿Ya está resuelto? Sí, uno es West Playing y otro es At One. Oh my God. Ok. Bien, chicos, entonces recordemos por acá estos verbos. ¿Qué es play? ¿What is play? ¿Qué es play? Inicia. Draw. What is draw? Dibujar. Talk. Hablar. Eat. Comer. Sing. Cantar. Win. Ganar. Hang up. No era así. Como colgar. Erase. Borrar. Win. Ganar. Finish. Terminar. Finalizar. Terminar. Pararse. De la silla. Sit down. Sentarse. Sentarse es win. Ah, no, al revés. Es. Sit down y sentarse. Sit up. Sí, before the principal arrived, antes que el director llegara, the teacher was playing computer game. What was doing the teacher? ¿Qué estaba haciendo el teacher? Was playing computer games. ¿Qué estaba haciendo el teacher? ¿Estaba qué? Estaba jugando juegos en el computador. That's right. And when the principal entered in the classroom, the teacher had won the game. ¿Qué pasó con el teacher cuando el principal llegó? El teacher que no had won the game. ¿Qué será had won? ¿Había qué? Ganado el juego. Había ganado el juego. That's right. So the teacher was playing computer game before the principal arrived. When the principal arrived, when the principal entered to the classroom, the teacher had won the game. That's right, guys. So in this case, en esta parte tenemos un audio, pero vamos a hacerlo rápidamente así porque para poder explicarlo el workbook. En este caso, hay una anécdota sobre Superman, sobre Spider-Man. Y vamos acá a mirar la opción. De nuevo, Norma lo vuelve a hacer. Derecho al doctor. Mira, pues peleé con Norma, conmigo no peleé. I remember there was a scene in which a big spider was crawling over me, over my hand. After we had shot that scene, Sam Raimi, the movie director, said it was the best acting I have ever done during the filming. Okay, hasta ahí. Después que habíamos grabado, ¿sí? Algo que ya había pasado, esa escena, Sam Raimi, el director de la película, dijo que era la mejor actuación que había hecho durante el filme. Durante la película. I have ever done. Que yo había hecho de todas, siempre, nunca más. Durante la película. And then, luego, I heard the staff comments about how dangerous it was. It had been. Luego escuché a todo el personal decir lo peligroso que esto había sido. Usar esa viuda negra, la araña viuda negra. Sam hadn't told me, Sam no me había dicho acerca de ese pequeño detalle antes de la escena. He had just advised, él solo me había advertido estar muy tranquilo. Listo, chicos, entonces acá recordemos, acá tenemos siempre el past perfect, ¿listo? Acá tenemos el past perfect con la anécdota que nos está contando este chico que es el actor de Spider-Man. Pero recordemos que el past perfect es para contar, en este contexto, es para contar anécdotas de cosas que hayamos vivido. ¿Listo? Rápidamente, vamos a lo del workbook, chicos. Lo del workbook es lo que deben entregar. Recordemos que lo que deben entregar es esta parte, lo del workbook nomás.
es lo que se debe entregar como tal. Rápidamente lo del workbook. Cuatro. Madre esto. Vamos a usar el diccionario para, bueno, en este caso debemos escribir el modal, el phrasal verb que corresponda. ¿Listo? Ya el que mejor encaje con cada imagen. Y en este caso también vamos a completar esta story con cada phrasal verb. ¿Listo? Recordemos que los phrasal verbs son los que vimos en la lesson de hoy. En este caso, vamos a mirar qué pasó primero. When they had the concert tickets because they had saved money to buy them. Chequeamos solamente las opciones que pasaron primero en este caso. Y acá complementamos con el simple past o con el past perfect. Recordemos que el past perfect fue lo que pasó primero y el simple past fue lo que pasó después. ¿Listo? Y en este caso vamos a completar con el past perfect en forma negativa. ¿Listo? Y acá podemos completar con el, y acá completamos con el simple past. Y acá completamos.